Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Mar del Plata, Argentina. ¡Mar del Plata! Sí. En realidad, hoy es nuestro tercer día en Mar del Plata, pero sí. No hemos visto mucho de la ciudad porque los últimos dos días estuvimos en la Feria Masticar, sí. Un festival de comida que, wow. Sí. Nos encantó. Muy divertido. Comido muy, muy, muy rico. Muy rico. Wow. Y buenas porciones también. Así que sí. Hoy finalmente vamos a salir a pasear, a conocer Mar del Plata. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Estamos como 3 cuadras de la catedral. Estamos cerca de un parque, una feria de artesanías también. Así que vamos a salir a conocer la ciudad, pero primero comida, ¿a dónde vamos a comer? Manolo, para comer churros y postres. Ayer fuimos a desayunar churros en Manolo y cuando vimos el menú, tienen una picada para compartir entre sí. Tres personas, pero nosotros tenemos bastante hambre hoy, así que vamos a ir a pedir eso. Vamos a comer una super picada en Manolo. Ese es el plan por el momento. Sí. Así que sí. Vamos a Manolo, vamos a comer y luego a pasear por la ciudad. Listo. Planta baja. Llegamos, estamos adentro, tenemos una mesa para 4 personas y el restaurante está lleno de gente, pero la espera no fue tan, tan larga, 30 minutos, eso no está tan mal. Pero sí, hemos pedido una picada para 3 personas porque ese es el tamaño más chico que tenían, así que vamos a probar eso. Y también algo que quería mencionar es que Manolo es un lugar que es un restaurante que abrió en España, originó en España, y después de la guerra civil la familia se mudó a Uruguay, abrieron su restaurante ahí y el restaurante se hizo tan popular que empezaron a abrir sucursales en Sudamérica. Así que hay uno en Perú donde hemos ido a comer churros y también hay varios aquí en Argentina, uno en Mar del Plata donde estamos comiendo hoy. Sí, aquí estamos esperando que llegue nuestra comida. Cerveza Quilmes. Ya. Yeah. Botella de litro. Ya, yeah, un litro. Sí. Incluido en precio por picada. Ya. Yeah. Sí. Muy bien. Sí. Y esta es una cerveza muy, muy popular en Argentina. Quilmes sí. Es muy conocida. Esto es refrescante y frío. Perfecto por picada. Wow. Gracias. Bueno, la comida ha llegado a la mesa y miren esto. La cantidad de comida es impresionante, así que les vamos a dar un pequeño tour de todo antes de empezar a comer. Primero, tenemos esto, que parece como un queso frito. ¿Queso frito? Esto sí. Nunca lo he probado antes. También tenemos ravioles fritos, ravioles. Parecen estar rellenos con espinaca. Sí. Tenemos unas salchichitas, mini salchichitas. Hay maní, papas fritas. ¿Sí? Bueno, era una doble porción. Yo ya me he comido medio plato de papas fritas con mayonesa. ¿Está bien? Muy rico. Tenemos esto. No sé cómo se llama esto, pero es carne, hongo, cebolla, sí. Morrones, un poco de todo. Tenemos calamar frito. Calamar frito. Después aceitunas verdes con queso. Tenemos 2 platos con 3 mini empanadas en cada plato. Empanaditos. Empanaditas. Empanaditas una canasta de pan. Y no nos olvidemos la pizza.
esta parte es salsa de tomate con orégano y del otro lado también tiene mozzarella. Sí. Wow. Ok, vamos empezando con queso frito. Sí. Miren eso, mozza. Muchas mozzarella. Mucho mozzarella. Acá tenemos ravioles fritos. Sí. Y lo voy a cortar por la mitad para que puedan ver el relleno, que es espinaca. Wow. Y queso ricota. Muy verde. Lo único que falta es un poco de salsa de tomate. Para hacer un sí. En la salsa de tomate quedaría bien. Perfecto. Buena. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos salchichas o ya. Yeah. Sí. Mini salchichas. Salchichitas. Salchichitas. Bien jugosas. Sí. También nos han traído ketchup, mayonesa, sí. Si queremos eso. Tenemos papas fritas. Y ahora vamos probando esto. A mí me hace acordar mucho como a un lomo saltado, sí. Que solíamos comer bien seguido en Perú por los ingredientes. Tiene el lomo, los pimientos o morrones aquí en Argentina, sí. Tiene un poco de hongos, tenemos cebolla, ¿cebolla? En fin, un poco de todo. No sé cómo se llama aquí en Argentina. Y probamos. Bien, bien rica. Lindo sabor. Siento como que estoy en Perú comiendo lomo saltado. Ahora el calamar. Podemos ponerle un poco de limón. La de 6, sí. No, le voy a marchar todo cuando la chica. Si van a comer primero uno, después otro. Oh, si no les gusta el limón, también hay mayonesa. Sí. Más. Queso con aceitunas verdes. Sí. Eso es como una maratón de comida. Empanadas. Faltan las empanadas, ok. Voy a cortarlas por la mitad. Tenemos empanadas con carne. Sí. Y también tenemos empanadas con pollo. Y son mini empanadas, un tamaño chiquito. Sí. Como para probar. Sí. Para picotear. Muy rico. Pizza. No. Con queso. Tanta comida. Es una pizza con una masa finita. Tiene una salsa de tomate un poquito dulce. Queso mozzarella, orégano. Y ahora sí, he probado todo. ¡Salud! ¿Platos tus favoritos? Mis platos favoritos. Sí. ¡Wow! Bueno, vieron varios. Primero, los ravioles fritos. Sí. Esos están bien, bien buenos. Primera vez probando eso. Me encantó. Sí. También el calamar. Sí. Estuvo a perfección. Bien rico con un poco de jugo de limón. Sí. O si no, un poco de mayonesa. Sí. Y también me gustó mucho la pizza. Oh, la pizza. Porque tiene una salsa de tomate que es un poquito dulce. Sí. Así que esos tres fueron mis favoritos. Ahora una pequeña pausa. ¿Suficiente? Creo que sí. Samuel. Primero, queso frito. Mucho queso. Mucho queso. Queso wow. Mozzarella. Sí. Muy, muy bien. Ya. Yeah. Este salado. Ya. Yeah. Wow. Tengo sed. Un poquito de cerveza. Y raviolis fritos. Sí. Muy, muy rico. Pizza. Pizza. Dos porciones. Y una marinara. Y una con queso. Ya. Yeah. Mozzarella. Todo es delicioso. Mm-hmm. Pero para mis favoritos, tres favoritos: uno, calamar. Calamar, ok. Dos, pizza. Y tres, raviolis fritas.
Sí. Creo que esos también fueron mis tres favoritos. Pero todos bien. Todos muy, muy rico. Bueno, vamos a comer todo esto y después churros. Sí, churros. Wow. Y ahora para el postre pedimos tres churros rellenos. Tenemos uno con vainilla, sí, uno con dulce de leche y otro con chocolate. ¿Te gustó? Para esto vinimos. Me gustó un montón. Dulce de leche. Lo mismo que sacan los colectivos, la cristalina. Lo mismo que sacan los colectivos, que traen la cristalina. Muy bueno. Chocolate. Esta es mi día, lo sirve. Buenísimo. Los tres, no puedo elegir un favorito porque todos están deliciosos. Bueno, estamos de regreso en el apartamento porque yo tenía frío. El tiempo ha cambiado de un día al otro. Ayer estábamos pasando calor, estábamos sudando y hoy no hay sol, hay un viento terrible. Estoy que me congelo y es ridículo porque yo he venido de Canadá donde es invierno y hace 40 bajo cero, pero aparentemente mi cuerpo ya se ha acostumbrado al calor. Así que, en fin, regresamos al apartamento. Tengo una chompa, casaca. Ahora sí podemos salir a pasear. Pero les quería decir el precio de nuestro almuerzo. Fue 940 pesos, que vendrían a ser $25 americanos por toda esa comida. No pudimos terminar todo, así que lo empaquetaron. Tenemos en el frigider ahora y esa va a ser nuestra cena. Y esos churros. ¡Wow! ¿Dónde está Samuel? Oh. ¡Esos churros! Churros. ¿Qué tal esos churros? ¡Churros! ¡Es de magnífico! ¡Magnífico! Oh, pero estoy lleno y cansado. Ahora Samuel está con sueño, sí, quiere dormir, pero no. No. Hay que ir a conocer la ciudad. Sí, sí, sí. Ese es el plan. ¿Vamos a caminar? Vamos a caminar. Sí. Y bueno, también vamos a regresar a Manolo otro día a comer más churros porque, sí, wow, están buenos. Vamos. Bueno, ahora estamos paseando por la Plaza San Martín. Son como cuatro parquecitos con una estatua de San Martín, el libertador de Argentina, justo en el medio. Y por aquí también hay una diagonal con una feria de artesanías. Y sí, es una feria donde vienen manualistas y artesanos. Pero eso todavía no ha empezado. Son las 4 de la tarde, pero recién están abriendo los puestos con artesanías. Y yo había leído que esto comienza más en la tarde y también en la noche. Es un lugar donde la gente viene en la noche más que durante el día. And I know it's a safe space. The rules
Bueno, estamos de regreso en el apartamento, trabajando en nuestras computadoras con un vaso de vino. Vino tinto. Ya, se puso a llover mientras estábamos paseando, así que no llegamos a ver mucho. Justo cuando llegamos a la playa empezó a llover, así que vinimos corriendo de regreso al apartamento. Así que mañana vamos a regresar a la playa a ver si podemos pasear. También queremos comer mariscos. Mariscos. Ese es el plan. Así que nos vamos a despedir y nos vemos mañana. Mañana. Chao. Chao, amigos. Whip it on yellow, whether with dip or shallow.